Cambio Radical anunció boicot a la reforma de la salud. No haremos quórum al momento de votar ese esperpento. Ante una crítica de una usuaria en la red social X, la colectividad de oposición aclaró que ya los han reprochado por romper el quórum. Entonces aseguraron que harían la discusión, pero no estarían presentes en la votación. El 28 de noviembre hubo otro debate en el que se discutió la reforma a la salud, en el que se aprobaron 15 artículos, varios de ellos polémicos. Luego de la votación positiva, una usuaria en la red social X le reclamó a Cambio Radical: ¿cómo así que Cambio Radical está haciendo quórum? Ante la queja de la usuaria, el partido político le contestó que Cambio Radical dará la discusión de la iniciativa, pero aclaró que no estará presente al momento de votar. Ese esperpento. Tanto Cambio Radical como el Centro Democrático fueron criticados por los partidos de gobierno porque en los debates que se han hecho para discutir con respecto a la reforma de la salud rompían el quórum. Es decir, se salían al momento de que se realizara la votación para que se tenga que aplazar y no se apruebe en ese momento la iniciativa. Es por eso que usuarios de X como Vale de Char cuestionaron que estuvieran presentes en el recinto. En la relación con lo último, la usuaria Vane de Char cuestionó: ¿cómo así que el partido Cambio Radical está haciendo quórum? A lo que el partido Cambio Radical le respondió lo siguiente: vamos a dejarlo claro. La crítica que hacen es que al disolver el quórum estamos negando la posibilidad de dar el debate. Pues daremos la discusión, pero no haremos quórum al momento de votar ese esperpento. Pero la publicación anteriormente citada no fue la única que la colectividad hizo en su cuenta de X en relación con el debate de la reforma de salud. Pues mientras se desarrollaba la sesión, ya que por la red social anteriormente mencionada aclararon que no se encontraban haciendo quórum, como algunas personas señalaban, además mencionaron que siempre se han opuesto a dicha iniciativa y aplicaron que lo que sí estaban haciendo era dejar constancia del exabrupto que según su opinión se estaba haciendo al votarle en bloque. Cambio Radical no está haciendo quórum para votar la nefasta reforma a la salud a la que siempre nos hemos opuesto y nos opondremos. Al momento de votar nos retiramos. Lo que sí estamos haciendo es dejar constancia del exabrupto que están cometiendo votando en bloque, explicó Cambio Radical por medio de su cuenta de X. No obstante, Cambio Radical no fue el único partido de oposición al gobierno que salió a dar explicaciones en relación con este tema, pues el Centro Democrático también salió en su cuenta oficial de X a dar aclaraciones sobre su presencia en el recinto. La colectividad aseguró que su bancada no hizo quórum y mencionaron que su posición ha sido radical en contra de este proyecto que también calificaron como nefasto. Sin embargo, sí explicaron que uno de los representantes a la Cámara perteneciente a su partido, llamado Óscar Darío Pérez, se vio obligado a votar en una de las más de 20 votaciones que se llevaron a cabo, ya que estaba dentro del recinto y no le dio tiempo de salir, y su voto fue negativo a la iniciativa del gobierno nacional, y de no hacerlo se exponía a una acción de pérdida de investidura, de acuerdo a lo que contó el Centro Democrático. El Centro Democrático no hizo quórum en el debate a la reforma a la salud. La posición de la bancada, incluida la de Óscar Darío Pérez, ha sido radical en contra de un proyecto nefasto para la salud de los colombianos. En una de las más de 20 votaciones que se llevaron a cabo en la sesión de hoy, el representante se vio obligado a votar por estar dentro del recinto y no alcanzar a salir. Su voto fue negativo. De no votar, se exponía a una acción de pérdida de investidura, explicaron.